Señor Mil Máscaras, no se podría entender la lucha libre sin usted, sin su nombre, que ha dejado tantos años. Gracias, gracias. ¿Cuál es el sentimiento que tiene que se le reconozca a las leyendas hoy en día? Bueno, que es extraordinario que se le recuerde a uno, ¿no? Pero es digo, que nosotros con su presencia allí en el evento vamos a estar ahí para servirles. ¿Cuántos años de lucha libre? Tengo 55 años de luchador profesional desde el día que debuté, 1964, y sigo luchando todavía, sigo activo gracias a que mantengo la excelente condición física que siempre he dicho a los jóvenes, que hay que trabajar más que los demás para lograr el éxito, y una vez que lo logras, trabajas lo doble o lo triple para seguir en él. ¿Qué consejo le da a toda la gente que quiera llegar a igualar un poco su carrera? Es muy fácil. Paguen el precio del éxito. Y ya les digo, el precio del éxito es trabajar más que los demás. Put. Y así lo logras. Ya una vez que lo logres, pues te mantienes en él por el tiempo que quieras, siempre y cuando sigues pagando el éxito. ¿Ha logrado todo lo que ha querido la lucha libre? Pues fíjate que sí, me he enfrentado a los mejores luchadores del mundo en su propio lugar, en su propia tierra, contra ellos, y he salido avante. Tengo 5 campeonatos del mundo que los he ganado en muchas partes del mundo, 147 trofeos de todo el mundo también, 5 campeonatos del mundo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tengo publicidad exagerada que me han dado en los diferentes países que yo he visitado, y pues es relativo. Es un ejemplo, me decía mi madre, gané un evento deportivo a los 13 años, eso es para los niños, a los 13 años de un evento deportivo en mi natal, y andaba yo presumiéndose a las niñas de la colonia, se las andaba presumiendo el trofeo. Y un día me habla mi madre y me dice: venga acá, usted no es santo, no se eleve, usted no tiene una aureola en la cabeza, no se levante para arriba. Entre más fama, más humildad; entre más poder, más humildad; entre más dinero, más humildad. Manténgase siempre al nivel de todo mundo. Siga con los pies en el piso. Y sigo con ellos, con permiso.